es el cumpleaños de Melanie. ¿Cómo está cambiando, Paso, Mecha. A ver, ahora cómo lo vas a calmar a ese, ¿Cuántos años estás cumpliendo, Melanie? ¡Cinco! ¡5 años! Hoy va a ser un día lleno de sorpresas y lleno de muchos... ¿Qué se dan en los cumpleaños? ¡Regalos! ¿Te gustan los regalos? Sí, yo creo que a todos los niños les gustan. ¿La mamá y todos los niños me van a traer regalos a mí? ¿Todos? ¿Todos quieren que te...? No sé si ellos te van a quedar un regalo, pero yo creo que sí te dan un like. Más, chicos, si quieren darle un regalo a Melanie, dejen su like en forma de amor, por favor. ¿Quieres un regalito? Se vienen muchas cosas buenas, pero primero quiero que ustedes vean cómo despertamos a Melanie. Canta al rey David. Hoy por ser día de santo de la cata. ¡Mor a ti! ¡Vámonos, que es tu cumpleaños! ¡Ey, qué un buen día como hoy nació esta hermosa princesa! Aquí ya son las 8 y 23. Ella nació exactica, fue madrugadora a las 6 de la mañana. Nació ella. ¿Pero vieron el susto que se llevó Melanie? ¡Sí! Pero yo creo que en inglés. Una, dos, tres. ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Melanie! ¡Happy birthday to you! Yo creo que vamos a dejar que Melanie termine de arreglarse y de despertarse porque les tenemos muchas sorpresas. Melanie, ¿estás lista para tu día de hoy? ¡Sí! Bien, tus florecitas, tu globito. Que vean. Vamos a dejar que Melanie termine de arreglarse, despertarse, lavarse la boca y regresamos con el video, muchachos. ¡Wow! Esa despertada estuvo épica. ¿Les gustó? ¡Sí! Un buen susto que se llevó Melanie, pero estuvo muy buena. Cuéntanos cuál va a ser la primer dinámica del día, Jenny. Yo les quiero decir que les traemos una sorpresa súper, súper especial al Melanie. Ok. El día de hoy la vamos a transformar en una princesa de Disney. ¡Wow! Melanie modo princesa Disney. Camina, que me gusta la que vistió, la azul. ¿La azul la que te gusta? Puede que por ahí va. Vamos a ver. Estoy buscando. Vamos a ver cuál será, pero yo creo que ellos no pueden estar aquí, ¿verdad? No. Ustedes van a ver a Melanie convertida en princesa, pero al final. Así que, muchachos, adiós. Chao. Vamos nosotros y yo la puedo ayudar, ¿verdad? Sí. Vamos. Acá tenemos todo lo que vamos a estar usando en Melanie. ¿Estás lista? ¡Sí! Vamos a empezar. ¿Cuál va a ser la primero que le vamos a hacer? Son un poquito de seca. Es que se le va a hacer también el maquillaje también a Melanie. Vean a Melanie, ¿Ahora qué le vamos a poner? Le vamos a poner concealer en la cara. Okay. ¿A dónde la cara? Ok. ¿Para que se le marque la ceja más? Más. Vean a Jenny, toda una profesional en maquillaje, También le vamos a poner. ¿Eso solamente en las cejas? No, frente. Vean. Nariz. ¿Hay puntos claves? Debajo de los ojos. Son puntos claves. Bamba, ya agarramos la esponjita. Ok. Miren a Melanie cómo está cambiando, ¿Ahora qué va? Ahora le vamos a poner para que se le vean sus partes un poquito más oscuras, no que quede tan pálida. A ella le vamos a poner un poquitito más claro porque está chiquitita. Ok. Vamos a ponerle más clarito, ¿ok? Cierra los ojos. Le vamos a poner bien a Melanie. De ladito, una rayita chiquitita. Ok, una rayita.
¿Y ese para qué sirve prácticamente? Por ejemplo, le estoy poniendo en la nariz para que no se le vea así chatica o como le dicen ustedes, más ancha. Un poquito más de perfil. Se le ve así como que acabadita de operar. Wow. Se le pone aquí en los cachetes como para que se vea más... Más chupada, más... Ok. Todo tiene su... ¿Cómo, Melanie? ¿Cómo? ¿Ves? A ver. ¿Y también con la esponja? Claro, ya con la esponja vamos a difuminar todo. ¿Qué es el siguiente paso? Ahora le vamos a poner polvo translúcido. ¡Uy! ¿Y ese qué quiere decir o qué? Para que le ponga un poquito más claro y cuando, por ejemplo, si le da sudor en su piel, no se le hagan marcas en su cara. Vean a Melanie. Si te da sudor, Melanie, no se te van a hacer marcas, ¿eh? Ahí va quedando Melanie, ¿eh? Hoy consigue novio, Melanie. No. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tranquila, Melanie, modo estatua, ahí te quedas, por favor, ¿ok? Este va a ser el color que le vamos a poner en el ojo. ¿Cuál? En el brillito. No lo quiero muy, muy fuerte. Vean cómo está brillando. Cierra. Ahora le vamos a poner bronce de color café. ¡Uy, bronceadita, Melanie! Vean cómo está cambiando Melanie, ¿eh? Ahora le vamos a poner rubor en los cacheticos y terminamos. Me encantó. Modo natural, nada exagerado, como una verdadera princesa, Melanie, ¿eh? ¡Wow! Ahora le estamos haciendo el pelo. Tenemos que hacerle pelo. Un moño porque ella va a llevar como una medio peluca. Ok, y ahora llegó el momento de la peluca. Ahora esta va a ser la que le vamos a poner. A ver, ¿cómo va a quedar? A ver. Mirando para el otro lado. ¡Wow! Va a quedar pero 100 de 100. Irreconocible, ¿eh? Déjeme decirle una cosa, pero Melanie ya no parece Melanie. Ya parece otra persona, véanla. De una princesa. Wow. Tiene que ser una princesa. Ahora le vamos a poner la diadema. Ok, diadema hermosa. Y diadema azul, ¿eh? Como una princesa. Y su hermoso collar, me imagino. ¡Un collarcito! Yo no lo voy a guardar. No pasa nada. Vean esa. Lo bueno ha llegado de que ustedes vean el vestido. Melanie, ¿ya vio los vestidos? No. ¡Wow! Tráelos. Vamos a traer los vestidos. No puedes abrir los ojos. Primero van a ver ellos, vean, tenemos azul y tenemos otro, vean, no puedes, a la cuenta de tres, Melanie, 1, 2, ¡abre los ojos, Melanie! Primero queremos saber su opinión, tenemos la opción número 1, ok, opción número 2, pero vamos a ver a la princesa con los dos vestidos puestos, ¿verdad? Claro que sí, y de se va a tomar la decisión para que ustedes digan cuál de los dos está mejor. Chicos, vayan comentando cuál vestido es el mejor. Déjenme decirles que yo ya casi sé cuál va a elegir ella. Todavía no te aloques, Melanie. Espérate tantito y ahorita vas a poder elegir entre uno de esos dos vestidos. ¿Están listos para ver a la princesa Melanie con el vestido número 1? ¡Vamos, Melanie! Ese fue el vestido número 1. Ahora vamos a ver el vestido número 2. Ahora vamos a ver a Melanie con el vestido número 2. ¡Sal, Melanie! Hermosísimo ese vestido, Melanie, ¿eh? ¡Wow! Es hora de que vayan poniendo en los comentarios cuál vestido le queda más bonito a Melanie. ¿Vestido número 1 o vestido número 2? Pero todavía no van a saber cuál fue el vestido que Melanie escogió. Eso solamente lo va a saber Jenny y lo voy a saber yo. No, Daniel,
No, Daniel, préstame la cámara para acá. ¿Qué pasó? Porque les voy a decir que solamente yo voy a saber cuál vestido va a ser el que Melanie va a escoger. Eso quiere decir, Daniel, que te tienes que ir, por favor. Bueno, entonces me voy con los niños porque le vamos a comprar muchos regalos a Melanie. ¿Te acuerdas de mí, por favor, sí? No, es cumpleaños de Melanie. Nos vemos en la tienda, chicos. Nos vemos. ¡Yo también quería! Bueno, estamos en el área de juguetes porque aquí le vamos a escoger un juguete a Melanie. ¿Ya más o menos tienen idea qué le van a llevar o no? No. Todavía no. Pues vayan buscando porque mira, aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Vean esta. Cuando Melanie vea esta con lentes... Uy, yo también tengo que ir aprovechándome. ¿Qué le voy a llevar? Buena pregunta. Cruzin está de este lado. ¿Cuál? Puede ser. Pero como que ella quiere más Barbies. Este. ¿Cochinito loco? Este. ¿Habla o hace algo? Sí. Oh, este que salió en la película, mira. ¿Qué dice? Mira, camina. Véanlo. Se lo compro. No. Free. Sigan buscando. Vean, este tiene más barba que todos ustedes, ¿eh? Mira la barbita que trae. Oh, ese está bueno, pero no creo... Ey, recuerda, es un regalo para Melanie. Yo creo que vamos a escoger un regalo. ¿Qué pasó? ¿Se alocó? ¡Paso, Mecha! A ver, ahora, ¿cómo lo vas a calmar a ese, eh? Yo creo que se calmó. ¿Tú crees? Sí, creo que sí. Y ustedes van a ver al final con cuál nos quedamos. Vamos a ver la reacción de Melanie. Va a estar buenísima, ¿eh? ¿Ya tienen idea? ¿Ya sí. tienen idea? ¿Sí? ¿Cuál? Esta. ¿Cuál? Mira, bien chistoso. ¿Todos los tres al mismo tiempo? ¿Cómo creen que le va a gustar eso a Melanie? Sigan buscando, muchachos. Sigan buscando un buen regalo porque yo acabo de ver muchas muñecas aquí, vean. Toda la colección de muñecas puede ser una buena opción, ¿eh? Vamos a ver. Ya tenemos todos los regalos. Cada uno de nosotros ha comprado un regalo que le tiene que entregar a Melanie. Ahora vamos a ver a Melanie porque déjenme decir una cosa. Melanie está disfrazada de princesa y se disfrazó dos veces. Dos princesas diferentes. Creo que ella se fue por la número uno. Ustedes no saben de qué estoy hablando, pero creo que ella escogió la número uno. Creo que ustedes ya dejaron los comentarios. Ahora vamos a ver, para llevarnos una gran sorpresa, a ver Melanie de qué se terminó disfrazando. Vamos a ver. Hoy es un día súper, súper especial. Y déjenme decirles que esta princesa se ve hermosísima. Le ganó a la Cinderella, le ganó, digo yo, está hermosa. Quiero que en los comentarios, cuando ustedes la vean, ¿qué van a pensar? ¿Cómo les parecen? A mí se me hace que se ve idéntica a la princesa, pero estamos esperando que lleguen los niños. ¡No han llegado! ¡Oh! ¡Esperen! ¡No entren! ¡Esperen! ¡Tápense los ojos, chicos! ¡Porque no pueden ver! Vamos. Ahí, quédate ahí. David, ahí. ¿Qué pasó, David? Escápate, dale, Brian, confía. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow, Melanie! ¿Les gustó? Sí, está bien bonito. Se ve hermosa, ¿verdad? Sí. ¡Woo! Pero nos hace falta Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Dónde está Daniel, chicos? ¡Espérense! Entra con cuidado. Estoy buscando a una princesa. ¡No! Estoy buscando a una princesa. ¡No! Y quiero ver si la puedo encontrar en esta casa. ¡No! Me han dicho que yo creo que por aquí puede estar. ¿Quién te dijo? No sé, ¿un pajarito? ¿Que aquí había una princesa? ¡Pero espérate, Daniel! No han visto cómo se ve. ¡Todavía no han visto! ¡Creo que es mío! Vamos a ver. ¡Lo creo! Es hora de que Melanie muestre y revele cómo se ve Melanie. Miren el vestido que escogió Melanie. ¡Nos encantó! Y la pregunta es, ¿será Melanie la princesa que yo ando buscando? Hay que ver. Vamos a ver. Probablemente sea el de Jenny, que nadie cree eso. Vamos a ver. Chicos, ¿creen que le va a quedar el zapato a Melanie? Yo creo que sí. Vamos a ver.
¡What! ¡Es la princesa! Ya se encontró la princesa y el príncipe. Me la llevo. ¿Ya le entregaron los regalos? ¡No! A ver, ¿quién va a ser el primero que le va a entregar regalos a la princesa? Vamos, David, tú vas a ser el primero. Vean a Melanie. Vean a Melanie toda contenta. ¡Uy! Vean esta princesa. Vamos a ver qué va a sacar. ¿Qué? Despacio, no te aloques. Creo que la princesa se tiene que quitar los guantes, ¿verdad? Sí, yo creo que la princesa se debe de quitar los guantes. Espérate. Vamos a ver qué agarra la princesa. ¡Está hermosa! Vean nada más la muñeca que se va a agarrar la princesa. Mira, aquí están todas. Hermosísimo. ¡Ah, ya están todas! ¿Esta es toda la colección? Hay que, si dejan 100,000 likes, le podemos empezar a hacer la colección de todas estas muñecas. ¿Quieres que te guste toda esa colección a ti? Sí. Vamos a ver. Brian, entrega tu regalo. A ver. ¿Qué? A ver, ¿qué fue lo que entregaron? ¿Cuál es esa? Es la de Wish. No, es la de Encanto, ¿no? No. ¿No es la de Encanto? La de Wish, la nueva película que salió. Contamos a Pinchini. Yo pensé que esa era la de Encanto. A ver, vamos a ver qué hace. ¡Canta! ¡Paso, Mecha! ¡Entrega tu regalo! Vean, Diego, entregando su regalo. ¡Bebés! ¡Ay, nos encantan los bebés, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te gusta ese? ¿Te gustan los bebés? A ver, yo veo qué tipo de... ¿Qué con tipo de...? ¡Canasta! ¿Para qué? Para que pongas a tus bebés ahí es tranquilamente. Es como un lugar donde llevan los bebés cuando recién nacen. Aquí los están guardando. Está hermoso. Pero yo también te tengo otro regalo. Gracias. El regalo mío, Melanie, es el más grande. Pero este no lo puedes abrir en este video. Agárrame aquí, Jenny. Ese Melanie lo va a abrir en su canal. Si ustedes quieren ver abriendo a Melanie ese juguete, ella lo va a abrir en su canal. Queremos pastel. Sí, eso sí lo puedes abrir ahorita, pero este no lo puedes abrir. Queremos pastel. ¡Sáquenlo, muchachos! ¡Es hora de comer pastel! ¡Acá tenemos el pastel y la cumpleañera! Espérate, Melanie. Sabes que le debes de soplar, pero primero debes de hacer un muy grande deseo, ¿ok? No más juguetes, porque ya tienes muchos juguetes, Melanie. Piénsalo. ¿Ya lo pensaste? Ya. Ok. Casi estoy seguro que pidió más juguetes. Yo también. ¿Sí? Sí, yo también. Hay que partirlo. Vamos a ver el chocolate que tiene por dentro. ¿Tendrá más chocolate? Yo creo que sí. Está hecho de puro chocolate, entonces. A ver. ¡Rápido! Vean. Uy. Esto sí es puro chocolate. Esto sí es puro chocolate, nada más. Primero para la cumpleañera. Ok. Yo les tengo que decir una cosa. Yo tengo que ir por mi vasito de leche porque ese de chocolate tiene que caer muy bien con un vaso de leche. Daniel, ¿ya encontró la leche para tu pastel? Les voy a enseñar la manera correcta de comer el pastel. Escucha muy bien, Diego, para que aprendas. Con un tenedor agarran un pedazo de pastel y lo hunden y lo levantan. Hasta a mí se me antojó. Qué delicia. Ya se lo va a acabar el Diego. Melanita, ¿está rico, mamá? Está rico. David. A Brian no le gustó. No. ¿Van a repetir otra vez? Sí, mamá. Hasta que se acabe. Todo se tiene que acabar el día de hoy. Pruébalo. Todavía quedó mitad. Pruébalo. ¿O qué pasó con esa mitad? No me digas que te la quieres acabar tú sola. Es que yo como que iba a decir este para mí y esto para ustedes. No. Agarra tu pedacito, que es ese que está ahí.
Pruébalo. Está bueno, es chocolate y es que es totalmente de chocolate. Tiene el pan de chocolate y tiene crema doble de chocolate. Más tiene pedazos de chocolate por fuera, extra chocolate. Pero bueno chicos, si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartirlo y comentar. También por favor comenten: ¡feliz cumpleaños Melanie! Por favor todos comentando: ¡feliz cumpleaños Melanie! De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!